Primero, la portada del periódico El Deber, hazme el favor. Evo no se presentará a declarar, no se presentará a declarar en Tarija por falta de garantías. El equipo jurídico cree que no existen las condiciones para esta declaración. Zapare anunciaron movilizaciones de protesta y bloqueo. Evo Morales no puede hacerse la burla del país. Pero lo va a hacer, no se va a presentar, porque, pero me parece a mí una burla absoluta de este país. O sea, el presidente decide no presentarse. Acuérdense que le van a poner este juicio, audiencia por internet. Mierda que cayó bajo, con razón ponerlo a esa otra tapa que dice el 96% de los bolivianos cree que este país está mal. Cae la confianza en Arce, 94% de la gente cree que las cosas van mal en el país. La encuesta se realizó mediante método de concurso, consultas online. Miren ustedes, la desconfianza en Arce es un trabajo hecho por Brújula Digital. Fíjense, vamos en dirección incorrecta. En el total, 94%. Incorrecta, 93% en La Paz, 91% en El Alto, 95% en Cochabamba y 96% en Santa Cruz. Desde el abril del 2022, la gente desconfía en el presidente Arce. Desde abril del 2022, 58%. Una vez tuvo menos de 50% de desconfianza. Y ahora tiene 83% en La Paz, tiene 91% en El Alto, 91% en El Alto. Si no tiene carácter, si no tiene idea, puta, es este minero chico, es porque no tiene ingenio, no tiene una idea de nada. Estas encuestas, llamas por teléfono, hablas todos los días, te topas con la gente en la calle, todo el mundo te dice lo mismo: este hombre está acabado. No, yo le digo, no es el hombre que está acabado, a mí me importa un carajo él, me importa el país. El pobre hombre este está dirigiendo, volando un avión, y no ha hecho nunca un curso de piloto. Lo va a estrellar, por supuesto, en algún momento lo va a estrellar.